Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a topar la historia de una de las grandes leyendas del deporte, que es el atletismo, que es Hicham El Guerrouj. Espero que les guste el video y bueno, pues a continuación vamos con la historia de este gran personaje que nos ha motivado a muchos y que es un gran ejemplo a seguir. Vamos con ello. Conocido como el Rey de la Milla, a día de hoy es considerado por muchos la más grande leyenda del mediofondo. Es el actual poseedor de los récords de 1500 y 2000 metros planos, además de que es la persona que más rápido ha corrido una milla. Estamos hablando de Hicham El Guerrouj. Comenzó su vida en el deporte desde muy pequeño, ya que en su infancia solía practicar el fútbol. Le gustaba jugar de portero, soñaba con unas paradas de ensueño, hasta que un día su madre, al ver que su ropa llegaba tan estropeada y sucia, decidió prohibirle el fútbol al pequeño Hicham, quien al ser amante de los deportes decidió probar con el atletismo, debido a que siempre había tenido un físico privilegiado. No tardó mucho en demostrar que había nacido para correr. A la edad de 14 años, sin siquiera haber tenido un entrenamiento previo, llegó segundo en una carrera en su colegio. No muchos sabían, pero ese era el gran nacimiento de una leyenda. Un técnico local, Mokhtar Ahahi, vio sus cualidades y lo motivó diciéndole que era capaz de ganar muchas medallas olímpicas. Y es así como el joven Hicham comenzaría en su travesía por ser el mejor mediofondista del mundo y posiblemente de la historia. Se dio a conocer internacionalmente a mediados de los años 90. En el año de 1992 fue seleccionado por la Federación Marroquí para asistir al Campeonato del Mundo Junior, que se disputó en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Compitió en la prueba de los 5000 metros, logrando allí una medalla de bronce. En esa prueba sorprendería a todos. Quedó onda solamente por detrás de Kirui y de la otra leyenda, Haile Gebrselassie. Pasó el tiempo, y cuando apenas tenía 19 años, compitió en la prueba de los 1500 metros en la ciudad de Niza, en donde acabaría en quinto lugar con una marca increíble de 3 minutos 33 segundos y 61 centésimas. Compitió con atletas de la talla del argelino Morselli, quien hasta entonces era el mejor mediofondista de aquellos años. Esos resultados, lejos de desmotivarlo, lo motivaron a seguir construyendo su leyenda, y lo empezaba a demostrar, ya que en el año de 1995 se proclamó campeón del mundo de los 1500 metros planos en pista cubierta. Un resultado que lo presentaría como favorito para el mundial al aire libre en Gothenburg, Suecia, en donde se volvió a enfrentar al argelino Morselli, y con un duelo de altura, la carrera se definiría en la última vuelta, en donde el argelino dominaría el remate, y Hicham, con una carrera muy ajustada, conseguiría el segundo lugar. Y con un sabor un tanto amargo, volvería a prepararse para la Olimpiada de Atlanta 96, en donde llegaría en las mejores condiciones, luego de haber terminado el año 95 con una marca de 3 minutos 31 segundos. Ya en la carrera, al pasar el primer kilómetro y con solo 500 metros restantes para concluir la carrera, un Hicham fuerte y decidido se encontraba adelantando el pelotón, preparándose para dar su gran remate. Pero no sabía que el destino le tenía preparado una prueba de voluntad. Y ya faltando 30 metros para la última vuelta, tropezaría con una zapatilla del argelino Morselli, tirando por tierra sus aspiraciones y las de todo su país. En esa carrera, Morselli y Fermín Cacho triplarían su tropezón y alcanzarían el oro y la plata respectivamente, mientras las manos de Hicham no podían contener las lágrimas al entrar a la meta. No se lo podía creer. ¿Cómo es que luego de haber entrenado tanto, tenía que tropezar? Sin desistir a su objetivo, entrenó fuerte, y es así que en pocas semanas después de aquellos Juegos Olímpicos, volvería a demostrar su gran categoría, corriendo en su mejor marca personal de aquel entonces, 3 minutos 29 segundos y 5 centésimas, lo cual le convertiría en el líder mundial de aquel año. Los siguientes 3 años sería líder indiscutible en la prueba, y nuevamente iría como favorito para Sydney, pero el destino nuevamente diría: Hicham, aún no es tu momento. Llegando a la última recta, el keniata Noah Agneni adelantó a Hicham, quien se volvería a quedar en las puertas del oro olímpico. La plata le supo agridulce. El oro olímpico se le desistía, ya que durante 4 mundiales seguidos desde el año 97 hasta el año 2003 no existía rival para él, era imparable, consiguiendo récords que a día de hoy permanecen sin romperse, corriendo en su mítico 3 minutos 26 segundos que a día de hoy
parece lejos de ser batido. Su constancia en marcas fue única, ya que fue capaz de correr 33 veces debajo de los 3 minutos y 30 segundos. Para los que conocen este deporte sabrán que el simple hecho de bajar de los 3 minutos 30 segundos es un mérito que solo pocos logran, y él lo hizo 33 veces de una forma sólida. Pasó el tiempo y llegaría otra oportunidad para él, para tratar de conseguir el tan ansiado oro olímpico que se le desistía. Llegó a Atenas 2004, año en el que haría historia. Sin abandonar su prueba reina, decidió también buscar el doblete, compitiendo en la prueba de los 5000 metros. Aparecía como favorito en los 1500, y por fin su paciencia había encontrado sentido. Venció en un sprint interminable al keniata Bernard Lagat. En la prueba de los 5000 metros se daría uno de los duelos más grandes de esta distancia, y en donde Hicham se enfrentaría a otra leyenda de este deporte, Kenenisa Bekele, y al gran Eliud Kipchoge, en donde a Hicham no se le veía como favorito. Pero él, con gran astucia e inteligencia, supo aprovechar el ritmo lento de sus rivales, a los cuales venció en su poderoso remate, dejando a Kenenisa y Eliud conformarse con el segundo y tercer lugar. El marroquí marcaría en su reinado algo que solo está al alcance de los elegidos como el gran Pavo Nurmi de los años 20, conseguir un doblete olímpico en la prueba de los 1500 y de los 5000 metros. Dos años después siguió corriendo, pero ya no con el mismo entusiasmo, y es que ya había conseguido todo lo que él quería. Y es así que en el 2006 anunciaría su retiro de las pistas, y dejaría un legado tan grande que 20 años después sigue sin poder ser batido. Una leyenda en toda regla, que nació para correr y que demostró ser el más grande corredor de medio fondo de la historia. Hicham El Guerrero. Y esta fue la historia de una de las grandes leyendas del atletismo, que nos enseñó una lección de persistencia y de insistencia por cumplir nuestros sueños. No paró hasta conseguir su medalla de oro olímpica, y eso es lo que debemos perseguir nosotros. Que cada sueño, cada meta que nos planteemos, lo persigamos, la persigamos, la insistamos hasta que podamos conseguirla. Eso es lo que nos enseñó el gran Hicham El Guerrero, que es una leyenda en toda regla y posiblemente el mejor deportista de medio fondo que ha existido en nuestro planeta. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, pues hemos de seguir subiendo más contenido similar a este. Y espero que les guste. Hasta la próxima. Nos vemos.